¿Qué tal, chicos y Gerier? Bienvenidos a un nuevo episodio de House, posiblemente el último o el penúltimo. Tenemos que ir a por los dos finales que nos quedan. Que, si no me equivoco, es el final verdadero, ¿puede ser? ¿Veis esta cosa? Yo me estaba preguntando, ¿qué le pasa al reloj? ¿Por qué le salen como venas? Y resulta que lo que tienes que hacer con el reloj es, creo que es romperlo, ¿vale? Y entonces vas como a otra dimensión. Y es una cosa un poco turbia, ¿vale? A ver, lo primero. Yo me voy al colega, me siento muy en paz, no sé qué. Que sí, que pique. Que te vengas con papi. Que te lo voy a explicar. Vale, aquí nos vamos a llevar esto. El hacha, por supuesto. Buenas tardes. Y ahora, con el hacha, creo que tienes que romper el reloj. Lo que pasa es que... A ver. ¿Veis? Es sub... That snake is giving me a dirty look, Tabby. Ese cangrejo me da un aspecto horrible, ¿no? Algo así. It's more used to you than me now. Take care. ¿Quién es este niño? No tengo ni idea. Vale, entonces, creo que a los ojos tienes que romperlos. ¿Pero cómo se hace esto? Ah, vale. Vale, tienes que como romper tus muertos pisados. ¿Cómo hago esto? ¡Ay! Vale. Tienes como que romper las partes de... ¡Déjame! ¡Ay, la boca! Vale, esto lo vi en un vídeo, ¿eh? Creo que tienes que correr. Vale, lo de la boca no lo comprendo bien del todo, tío. Lo vi en un vídeo. Tienes que como que huir de ella, vacilarla, y llega un punto en el que se cierra y le rompes los dientes con la pelota. ¿Vale? Pero es difícil. Hostia, qué turbio, tú. Estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Despierta, bobo. Vale, la lechita, papi, qué rico. No sé para qué quiero esto, pero me lo llevo, ¿vale? Está muerto. Bueno. ¿Pero quién sería el fantasma ese, tío? Vale, me llevo el hacha. Déjame en paz. Me hará falta la... La escopeta, ching, gente. Hombre, a ver, puedo llevarme la escopeta. La munición también me la puedo llevar. A ver, vamos a llevarnos la munición. Aunque sea una bala. Para quitarnos a alguien. De delante, ¿sabes? Coño. Casi la lío aquí. Soy gilipollas. Es que soy gilipollas. Vale, no hace falta esa bala. Ven por el culo. Este es el final real, ¿no? Vale, la lechita.
Me gusta el cangrejo este, porque puedes ir súper rápido. Supongo que no afecta en nada, ¿no? Al... Creo que no afecta en nada al... a la run, vamos. ¡Muévete, vieja! En tu cara, ¿sabes? Vale. Lo tenemos. Vale. Uno menos. Otro menos. Vale, a ver cómo hago lo del... ¿Cómo hago esto, gente? Vale. Boca rota. Creo que hay otra cosa aquí dentro, ¿no? ¡Ah, vale, vale! ¡Los dedos! Esto era así. Te quedas en la puerta. Vale. Y ahora cómo... ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo el corazón? ¿Puedo pegarle un hachazo? ¡Mierda! Le puedo pegar un... Bueno, igual le puedo pegar un escopetazo, ¿no? Vale, vale, vale. Lo tengo controlado, gente. Lo tengo controlado, ¿eh? Creedme. Ay, quiero ir a la cocina a ver qué hay. Está controlado, ¿eh? Qué profundidad tiene este juego, ¿eh? Qué barbaridad. Y es un juego hecho en itch.io. Qué locura, ¿eh? Vale, tenemos esto. No sé para qué me llevo la trampa, la verdad. O sea, no sé por qué cojo siempre la trampa. Supongo que costumbre ya, ¿sabes? Es la costumbre ya, tío. Vale, vamos a ir a por la bala. Ya que estamos aquí. Vale, estupendo. La escopeta. La escopeta. Vale. Se viene, ¿eh? Uno. Dos. Escucháis cómo se rompe algo, ¿no? Espérate, recupera energía. Ahora. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Fallé ahí. Cuatro. Ya está. Ay, me pilla. Vale, la pelota. Esto es lo más difícil de todo, yo creo. ¡Joder, tío! Es que es muy difícil. Hacer esa curva es muy difícil. Siempre te pilla. ¿Cómo lo hago? Esa curva es muy complicada porque te pilla. Es que ni con el caracol, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ni con el caracol, loco. Vale, me llevo esto. Esto. Thank you.
Vale, estoy practicando, ¿eh? Tengo que dar la vuelta así en la boca con velocidad, tío. Vale, la escopeta. Tirachinas. Y ya estaría, ¿no? Qué asco. Vale, hagamos esto. Rápido. Vale. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. ¿Qué pasa? Vale, ¿puedo meterle un escopetazo? Creo que ya estaría, ¿eh? El caracol. Ah, eso, el corazón es el latido que dicen en uno de los finales. Mira el caracol. Go out with me, Tabby. I need to catch breath. O sea, vete sin mí, Tabby. Necesito recuperar el aliento. Ahí va. Esa soy yo, ¿no? No sé si estoy yendo bien, ¿eh? Ah. ¿Qué cojones? Ven aquí, David. ¿Qué es este señor? ¡Ay! You must leave. Debes irte, ¿no? Nos hemos entretenido mucho. Tú me necesitas. ¡Hostias! ¡Qué crack la Tabby! Eres una idiota, ¡una idiota! Estúpida, insignificante. ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¡Para! No hay malos sentimientos, ¿verdad? De acuerdo, márchate. No me pondré en tu camino. Ok, 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 he mentido. Esto tiene un final, por favor. O esto se acaba o algo así. Logro desbloqueado, the end. Este es el final auténtico, ¿no? Mira, Tabby con el... con la cucaracha esta. It feels like so long ago. Se siente como hace mucho tiempo, ¿no? Esa casa, mi familia, mi brazo. Ah, va en muletas porque le arrancaron el brazo, de verdad. Se siente como un sueño. Como si no tuviera el control. Pero soy libre. Ahora me muevo por mí misma. Qué hermoso día. The end. Me lo he pasado de verdad, ¿no? Este ya es el final, final. Pero hay un final más. Hay un final más. Bark, bark. Os voy a enseñar dónde está el otro final, ¿vale? El último ya. Y creo que ya no hay más. Ojalá un House 2.
House. Dream. Aquí hay dos más. Pensé que... Memory. ¿Hay dos más? Mira, la rana. Vale, la rana creo que es importante. Entonces, aquí... Espérate un momento. Vale. Aquí tiene que haber una planta, ¿no? Vale, ¿veis esta planta? Esta planta hay que hacerla crecer. Esa planta hay que hacerla crecer echándole agua. Vale. Lo veis, ¿no? Vale. El final de las ranas. Viene ahora. Ahora viene el final de las ranas. Si no me equivoco. Si no me han contado mal, vamos. Yo voy con mi... lo que sea esto, tío. Con mi comadreja esta. I'm happy to dream with you. ¿En qué estamos soñando hoy, Tavi? Vale. Realmente no me hace falta nada de esto, ¿eh? O sea, la cubeta sí. La cubeta sí me hace falta. Hay que ponerla aquí. ¿Vale? Hay que recoger el agua. Pica la cabeza, tío. O sea, hay que recoger el agua y echarlo en la... en la planta, ¿vale? Y eso hay que repetirlo, si no me equivoco, varias veces. O sea, ¿haces así? Vale. Esto hay que hacerlo varias veces. Entonces, ¿cómo lo haces varias veces? Pues haces así. Y te dejas matar. Y vuelves a empezar y tienes que hacerlo creo que 4 veces, si no me equivoco. Tienes que hacerlo varias veces. Vamos a hacerlo. Hacer crecer la planta, ¿vale? Y lo dejamos. Y el final de las ranas lo dejamos para un último episodio. Y se va llenando poco a poco la casa de ranas. Y luego las ranas tienes que tienes que ir matándolas. Y cuando matas varias, aparece... aparece un boss o algo así. Un poco mal puesto, pero da igual. Ahí está. Ah, por cierto, creo que hay un secreto. Que os lo voy a enseñar también, ¿vale? ¿Qué pasa? Qué gore, tío. Hay un secreto que creo que no os lo he enseñado. No sé si es un logro. Cuando cumpla lo del... lo de la planta os lo enseño, ¿vale? House. Qué juego tan turbio, tío. Qué puto juego tan turbio. Es increíble. Pobrecito. Hacer eso es malo, porque luego me sale el fantasma. Bueno, el gato muerto ese. Llena.
no están los cadáveres ya. La cabeza del gato. Mira. El bicho de la... El demonio ese de la... Joder, de la cocina. Vale, aún falta, ¿no? ¡Hermanita! Lo siento, Es que no me caes bien. Voy full genocida, Voy full genocida, tú. ¿Puedo vacilar a la rata? ¡Ay! No. Igual mastica y me da tiempo a meterle un hachazo, ¿sabes? Vale, creo que falta una regada más. Rápido. Está la ventana abierta, cerrada, perdón. Abierta, sí. Una rana. Vale, la cubeta. Luego después de regarlos, os enseño una cosa. Que no sé si lo he hecho antes, creo que no lo he hecho. Vale. Está invertido esto. Logro desbloqueado. Dream Gardener. New Journal Entry. Vale, ya está. Ahora creo que la hermana se pone a regarla, la planta. LOL. La pantalla, ¿no? Está encendida. Green Thumb. Melody always loved gardening. Melody es la hermana, ¿no? Siempre le ha gustado la jardinería. Nuestra vieja casa tenía flores por todas partes. Incluso después de que ella se fuese, sé que ella lo amaba, ¿no? Vale, a ver si me da tiempo a enseñaros una cosa. Que es con Melody, de hecho. A ver si me da tiempo antes de que palme. Creo que no. ¡Rápido! Vale, si le echas agua mientras estás tocando el piano. Es un logro. Logro desbloqueado. Liquid Courage. O Courage. Misi, 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 misi. Madre mía. Vale, pues ya está. Ahora, con la planta regada, hay que hacer el final de las ranas. Vale. Que ese no me lo sé muy bien. Entonces, creo que por toda la casa hay como ranas, ¿vale? Tienes que buscarlas. Y te las tienes que ir matando. Todas. ¿Cuántas? No sé. A ver. Ahí no puedo entrar. ¿Te puedo matar sin despertarte? Toma. ¿Ves? Aquí hay una. O sea, creo que van apareciendo, ¿no? En toda la casa. Y las tienes que ir matando todas. Mira, aquí hay otra. ¿Ves? Y otra más. Y ahora aparece una arriba. Entonces tienes que ir matándolas todas. ¿Ves? Se va llenando de ranas. Esto lo haremos en el siguiente episodio, ¿vale? ¡Ah, qué guapo! Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. Dejadle un like y esas cosas, ¿no? Que son gratis y ayudan un montón. Chao.